¿Qué tal estáis todos? Espero que bien, que no muy aburridos en casa, que estéis aprovechando el tiempo y que no estéis ninguno enfermo. Ojalá que todos sanos. Bueno, yo esta semana quería contaros lo que habíamos hecho hace unos días con Miguel en Estados Unidos. Estuvimos allí con él, pasando parte de su Spring Break, y traía unos capítulos grabados en los que él nos había hablado de algunas cosas que os había prometido. Relaciones con profesores, cómo son las notas, qué es esa figura del advisor. Lo voy a dejar para más adelante. Entiendo que las circunstancias ahora no están como para que yo ande contando temas que pueden esperar, ¿verdad? Sí quería aprovechar para que me contarais vosotros cómo lo estáis viviendo. Ahora sí que nos sentimos, yo creo que todos un poco padres abandonados, con la incertidumbre más o menos de saber que nuestros hijos están lejos, pero espero que todos siendo responsables. Nosotros por Miguel y supongo que todos vosotros por vuestros hijos sabréis que la universidad les mantiene al tanto de todo lo que está ocurriendo, que les informan a cada paso. Así que los que también estéis pensando en mandarlos, estad tranquilos, ¿vale? No hay ninguna urgencia, no hay ninguna prisa. Todos los plazos se irán alargando. De alguna manera o de otra se arreglará la situación también para este asunto, ¿no? Que yo creo que ahora es el menos importante para todos. Pero bueno, yo creo que también un poquito de recomendación es la que le hemos hecho nosotros a Miguel, ¿no? Ya que él ya tiene clases online, la comida se la preparan para que se las lleven a la habitación. Aún no están recluidos, pero sí están tomando esas medidas preventivas, al menos en la Universidad de Miguel. Pues le hemos pedido que lo que antes eran llamadas cada cierto tiempo, ahora hay que intente que sean todos los días. ¿Por qué? Pues porque ese ratito es otro rato, que no estás solo, que no estás pensando y que viene bien hablar en familia, ¿verdad? Yo creo que esa es una recomendación que podemos hacernos todos y que podéis trasladarle a vuestros chavales. Que sean responsables, que obedezcan a todo lo que les dicen en la universidad y que no se agobien. Que ellos son jóvenes y todavía tendrán que pasar muchas más cosas en la vida y van a salir muy preparados de esta experiencia, por muy fastidiosa que sea para todos nosotros. No me voy a poner más pesado, no me voy a poner dramático. Lo que sí os pido es que si os apetece, y ya que vais a estar en casa sin mucho más que hacer, aunque yo también tengo teletrabajo y lo tendré que cumplir con él, pues que compartáis conmigo vuestra experiencia, cómo estáis llevando estos días con vuestros chavales tan lejos y qué os cuentan ellos. Os espero en mis redes sociales, contádmelo y si queréis, pues entre todos lo hacemos partícipe para los demás, ¿de acuerdo? Gracias. Cuidaos mucho.